¿Cómo les va? Estamos acá instalados en Chalinga para vivir esto que hoy tiene un desarrollo. Esto es el puntapié inicial. Señores, vamos a vivir la octava fecha del Campeonato Zonal Norte Enduro 2019. La bienvenida y el reconocimiento a todos y cada uno de los teams que son parte de este campeonato. Bienvenida a la gente que viene bien al norte, la gente que llega puntualmente desde Tierra Amarilla, Copiapó. El abrazo también y, nada, por supuesto, la bienvenida a la gente que viene desde San Felipe, la gente de Enduro Pro, esa caballería que viene agrupada con un montón de pilotos, todo bajo la dirección del señor Juan Pino. El abrazo y el reconocimiento también a la gente de Cross Team La Serena, ese team hermoso, todo capitaneado por el señor Joel Cortés y de ahí en adelante con todo un equipo de trabajo que lo secunda y está en todas y cada una de las fechas de este Zonal Norte. Señores, bienvenidos. La gente que viene desde el Valle del Elqui. Aparece la gente del Motoclub Valle del Elqui, la gente del Club Enduro Vicuña, dos clubes que dicen presente. Pedazo de cantidad de kilómetros que se pegaron para llegar y ser parte de esta, la octava fecha del Campeonato Zonal Norte Enduro 2019, metidos donde sino aquí, en el corazón mismo de Chalinga o Valle. Esto es el desarrollo de todo lo que va a suceder. Míralo, dale. Willy Gaete, soy representante junto a Martín, mi hijo, de las inscripciones de cada uno de los pilotos. Telecrono.cl es la empresa encargada del evento, a lo que cronometraje se refiere. Bueno, estamos a sábado, está recién comenzando la inscripción, pero ¿cómo vamos? Por lo general empezamos a las 12 lo que son las inscripciones, ya llevamos 4 pilotos inscritos. En el transcurso del día empiezan a llegar y esperamos tener al menos unos 180, 190 pilotos. Aquí se esperan pilotos de todas partes. Sí, vienen pilotos de Santiago, Centro, Sur, de todas partes llegan pilotos. Especialmente la región y de Ovalle se espera harto. Por supuesto, de Ovalle, tenemos pilotos en Punitaqui, en La Serena, hay varios teams también. Esperamos a harta gente en esta oportunidad. ¿Qué te parece el montaje que se ha hecho en este campeonato de Enduro en relación a otros? Sí, está muy bueno, lo comentaba con el organizador, con Eduardo, y el montaje está bastante bien. Están los casinos, están los baños, se ve ambulancia, bomberos, se ve servicio. Está bastante bien. Un aplauso para los muchachos de la organización. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Costabal. Venimos desde Santiago a hacernos presente en esta fecha. Somos parte de la empresa Protec Chile. Para que nos sigan en nuestras redes sociales, Protec Chile. Y nos dedicamos a la preparación de suspensiones, tanto de autos de rally como motos de carrera. ¿Normalmente en qué condiciones llegan los vehículos cuando ustedes aplican ahí? Llegan sorpresivamente mal regulados, bien regulados de repente, y ese es nuestro trabajo, en donde hacemos lo que sabemos y dejamos las motos a punto
¿Qué es nuestro trabajo? Mi nombre es Joel, yo soy gerente de Crosstil La Serena. ¿Cuál es el objetivo que cumple usted específicamente en el apoyo a lo que es este campeonato enduro hacia los motociclistas? Bueno, nosotros como team y como empresa venimos a dar servicio técnico, accesorio, repuesto y una asistencia para cada piloto que lo requiera. ¿En qué sentido? ¿Dónde atacan ustedes específicamente para que cuando se le presente algún problema al competidor? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, nosotros lo que más hacemos acá, o sea, son trabajos así como que aparecen acá en la carrera, o sea, cambio neumático, algún desperfecto en los frenos, en la suspensión, lo que sea, lo que requiera el piloto, si lo podemos hacer acá, le damos solución inmediata. ¿Ustedes hace tiempo que están apoyando estos campeonatos de enduro? Sí, nosotros como tiende, como team, llevamos aproximadamente 7 años acá en el campeonato. ¿Dónde los ubican a ustedes? Bueno, los competidores me imagino que saben a dónde llegar, pero la gente en general. Bueno, nosotros tenemos una tienda física, digamos, en Balmaceda, 4500 en La Serena. Ahí tenemos nuestro taller, tenemos nuestra tienda y acá en todas las carreras andamos con esta tienda móvil que ustedes pueden ver acá. Así que todos invitados a visitar la tienda. Sí, por supuesto, o sea, todos son bienvenidos acá, todos invitados, acá tenemos buenos precios, digamos, la facilidad que le damos al cliente, que nosotros acá tenemos los mismos precios de la tienda, los tenemos acá en terreno, digamos. ¿Alguna página? Solo Instagram, Crosstil La Serena, y Facebook también, Crosstil La Serena. ¿Primera vez que están en un campeonato enduro o han estado en participación? Primera vez. Nunca habíamos estado, no. Para acá no habían participado. Para este sector no. Bueno, obviamente todavía no llegan la masa de los competidores, pero mañana le va a tocar un día lleno de actividad. Me imagino, es lo que han dicho, yo tendría que vivirlo. No, hasta el momento no. ¿Cuál es el servicio que prestan en el alimento? Como los productos que se están vendiendo, ¿es este? Churrasca, churrasco marino, agua mineral, bebida. ¿Cómo ha estado la atención al público? La gente se ha acercado, están recién llegando, pero igual notamos que hay consumo. No, está recién llegando el público y creemos que lo va a ir bien porque nuestro producto es bueno, preparado nosotros mismos. ¿Cuáles son los productos que se van a servir acá? Solo cerveza artesanal. Vamos a vender Bulino, que es de Bunitaki, Fray Jorge, que es de Cerrillo, que es nuestra cerveza del local. Atrapaniebla y Cactus, que son unas de Peña Blanca y las otras de La Serena. Trabajamos con gente solamente de la región. Oye, ¿y cómo están los precios para que sepa la gente cuánta plata tienen que echarse al bolsillo? Porque aquí tienen que pasar sí o sí. Mira, yo creo que el público que quiere venir va a vender 2 por 5 mil. Y lo más simpático, buena onda, hasta 2 mil le vamos a dejar para que venga a tomar cerveza para nuestro producto. Así que lo esperamos, chiquillos. Vamos a estar acá hoy y mañana. Y si no nos cae la chimba, 475, perdón, lo esperamos, al lado del estadio. ¿Pero estaba ahí autorizado por el dueño para el precio o hay que pedir la autorización ahí al hombro? No, es que yo soy la cara local cuando no está el dueño, así que puedo poner los precios, no hay problema. El puesto La Negrita. Oye, ¿cómo les ha ido hasta ahora? Por este momento vamos bien, por este momento. Sí, porque todavía no llega la masa de competición. Con el estudio no llega, más ratito llegan los fuertes y ya vamos a... ¿Qué estamos de rico ofreciéndole a los competidores, al público? Tenemos cordero, tenemos cazuela de gallina de campo, bebida, papas fritas. O sea, frita, comida casera. Comida casera. ¿Y los precios cómo estamos? Están baratos, están la precio de carne con ensaladita, 4 lucas y a 3 lucas el platito de caldo. Ya. Listo. ¿Y cómo ha sido la recepción de la gente hasta ahora? Sí, vamos bien. Todo bueno, lo hallaron. No hay problema de eso. ¿Han participado? No, primero ahí. Primero ahí que los niños los animaron aquí, los niños que corren las motos, los amigos que hay ahí. Los animaron, pónganse compuestos, nos dijeron. Va a ir bien. Por el momento vamos bien. Mi nombre es Patricio Robles, soy el administrador de Arrebol Restobar.
Un restaurante que está ubicado en Avenida La Chimba, 472 en Ovalle. Patricio, ¿qué ofrecemos acá por primera vez? Un restaurante grande, claro, en el Enduro Valle. Claro, estamos a cargo del casino principal de Club Enduro Valle, de la octava fecha del Zonal Norte Enduro. Estamos ofreciendo menú, tenemos arroz con pollo asado, tallarines con boloñesa. Bueno, acá pueden ver que los chiquillos están trabajando. Bueno, tenemos variado, tenemos también churrascos. Bueno, ahí pueden ver la carne. Oye, ¿y cómo ves tú la motivación? Todavía no llega la masa a la gente, claro, pero ya van a llegar y llega la gente con hambre. Bueno, hoy día sábado, el día de reconocimiento, por lo general los pilotos empiezan a llegar desde la 1:30 de la tarde en adelante, vienen a reconocer pista y luego de ahí parten nuevamente a su hogar donde se están quedando alojando. Y el día domingo ya es el día fuerte donde vienen todos los pilotos a correr. Un esfuerzo grande porque la carpa es realmente, claro, grande, hay una inversión fuerte acá para además dar un buen... una buena recepción, claro, a la gente que viene afuera. La idea es dar un buen servicio, tal como lo hacemos en el local en Ovalle. Claro, acá, gracias al equipo, pudimos armar la carpa, tener todo preparado a la hora que corresponde, el desayuno, la 11. Bueno, y también contamos con un stand de cervecería artesanal, que es nuestro fuerte allá en Ovalle. Oye, invita a la gente, porque realmente el local está pero ideal para venir en familia. Claro, les dejo una invitación abierta a todos los integrantes de la familia Zonal Norte Enduro, principalmente a la gente de Ovalle, a que pase a nuestro local en Avenida La Chimba, 472, a disfrutar de unas ricas tablas, menús y sobre todo una buena cerveza artesanal. Oye, Patricio, ¿y los precios? Precios, bueno, estamos trabajando con menú de 3.500 pesos, cerveza artesanal, que tenemos los dos chops de 500 cc por 5.000 pesos, tenemos churrascos. O sea, ya todavía no parte esto y ya tenemos oferta. Claro, claro, tenemos oferta. Y como dijo Pablo hace un momento, para los más simpáticos podemos llegar hasta los 2.000 pesos. Ovalle. Yeah. Estamos con Larry, paramédico, y el conductor Luis. Cuéntame una cosa, ¿ustedes han participado de otro tipo de eventos de estas características? Sí, igual hemos participado en otros lugares. Yo me llamo Mario Lamente, ando con mi colega que se llama Solán Rivera Carvajal y estamos cubriendo este evento porque nosotros en el Departamento de Salud siempre tenemos una ambulancia evento. Entonces nosotros estamos colaborando de parte del alcalde igual, de parte del Departamento de Salud, de la señora Angélica Casanova, y estamos ya a cooperar en todo lo que venga. Oiga, usted tiene harta experiencia en lo que son este tipo de eventos. ¿Qué le parece el montaje que hoy día hay acá? Imagínese dónde estamos y tremenda infraestructura. Sí, la experiencia ha sido harta. Doy gracias también a las personas que confían en nosotros. Y esto me hace recordar de que a mí me tocó un Dakar. Esto yo lo tomo como un Dakar más chiquito, ¿me entiendes? Más chiquito, pero está bien complementado con todas las cosas, llamémosle con ambulancia, con todo. Así que estoy feliz de estar nuevamente aquí y al servicio y disposición de la gente de aquí del motocross.
¿De dónde vienen? De Quilimarí, de Pichidangui. ¿Traen algún competidor o...? Sí, sí. ¿Alguna asociación? De KLM Racing. Ya. Oiga, ¿qué esperan para mañana? ¿Cómo estamos para mañana? Bien, venimos con toda la fe a ganar. Sí, siempre a ganar. A sacar la cara por el club. ¿Cómo le fue en la versión anterior? Bien, lo fue bien. Igual lo hicimos en nuestra casa el campeonato anterior y lo fue bien. Así ¿y que ahora algún familiar, amigo, hijo? Hijo, amigo, venimos igual a todos a competir. Un categoría 85 y los de escuela. Y vienen más amigos atrás. Somos hartos, somos como 20 competidores. ¿Qué seguimos? Un saludo entonces a Quilimarí. Ya, un saludo a todos los quilimarinos y michiganguinos. Bueno, nosotros somos del Club Canela Racing. Vienen más también más pilotos más atrás. Nosotros somos los primeros en llegar. Vienen más pilotos atrás también que compiten en distintas categorías. Ya vienen muchachos en intermedio, en promo, en 50. Así que vienen más pilotos que también vienen a correr. ¿Cuánta gente más o menos participa en la asociación? Dependiendo, a veces por tema de trabajo no vienen todos, pero alrededor son de 8 o 10 de pilotos. De pilotos son alrededor de 10 pilotos. Ya. 10 pilotos lo que tenemos y... ¿Harto apoyo? Sí, con harto apoyo. Ya. Sí. ¿Cuál es el nombre? Cristian. Vengo con mi hijo Ricardo Agustín. A ver las carreras, que onda, a ver si en una de esas del Agustín le puede gustar un poco el... Usted no compite, pero sin embargo, hace como hobby, practicamos. Competí una vez en pitbike, en Santiago, pero mucho tiempo. ¿Pero es parte de su hobby? Claro, no, me encantan las motos. Me encanta. Lo veo con motos cargadas. Me encantan las motos, claro. No, me encantan las ¿no motos. ¿No apoya a toda la familia? Porque no, mi señora está en un cumpleaños nada más. O sea, hoy día es para los hombres. Claro, justamente. Nuestro escape para los fines de semana. Mañana que hay campeonato, ¿verdad? También, en la casa no. Oye, ¿y los haces practicar por alguna zona? El Ricardo primero hay que andar en moto. Su primera. Y el Agustín también, pues, hace poquito tiene una moto, hace como 2 meses, así que está recién aprendiendo. ¿Y cómo les va en la moto? A Agustín le gustó. Bien. Claro, así que ahí vamos a ver de qué se trata, si hay alguna categoría 90 o 50, algo así. Manuel Contreras González. Bueno, ¿cómo estamos? Te notamos ahí montando tu sitio para lo que es tu equipamiento. ¿Vienes a competir? ¿Quién viene? ¿Representas a alguna empresa o vienes de forma particular? Mire, nosotros somos del Club Enduro Palki. Bueno, en este momento yo estoy lesionado. Tuve una lesión el 1 de septiembre que me caí en entrenamiento y el lunes me operan del hombro. Así que yo estoy lesionado en este momento, pero aquí mis compañeros tengo que ir a apoyarlos porque también... ¿Quién corre? Pues? Ahí Javier Castillo, Don Octavio, Manuel Contreras y pilotos que vienen llegando que todavía falta que lleguen. Oye, ¿qué te parece el montaje de este campeonato? Sí, está bonito la organización, está todo bonito, se nota bien el trazado de la pista, está todo como debe ser. ¿Cómo va a estar en este campeonato el enduro del país? Sí, los chiquillos van... ¿A dónde apostamos? No, la idea es llegar a la final y ganar el campeonato. Yo al menos yo ya me despido del campeonato, voy a puntero en mi categoría, parto mayor de 40, y por la lesión que tuve ya no puedo competir ya me pierdo el campeonato, pero hasta el momento todavía estoy puntero en el ranking del zonal, así que ahora a ver si el que me sigue, que es Rodrigo Botarro, no sé cómo lidera hoy día, pues si le va bien me va a pasar en lo que es el ranking. ¿Pero para el próximo va a estar en condiciones? Sí, el próximo año, si Dios quiere, quiero venir con todo, ¿no? A la pelea por el campeonato, si Dios quiere. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Contreras González. Vamos. Muchas gracias, Manuel. Bueno, este es el team Calvin, que es de Montepatria. Yeah. Sí, somos un grupo de amigos que vienen a pasarla bien. Yeah. ¿Cuántos son más o menos?
Voy a decir que somos hartos, pero ahora los que están son como los que están aquí ahora son como 5. Yeah. Oye, ¿cuántos compiten y quiénes? Bueno, corre Ronald Castillo, que está compitiendo en la escuela y va puntero en la lista. Sí, y va al varios de escuela y intermedio. Ya, yeah. Hoy día, ¿qué, mañana qué espera para el Team Kelvin? No, y que los vaya bien nomás, así hay que salir primero. Pero con ese ánimo. Ah, sí, sabes que hace calor. No, pero es que sí, vamos a salir primero, ¿eh? Sí, no. Vamos. No. Vamos. No, vamos a salir primero. Ya, perfecto. ¿Le cree usted o no? Sí, sí le creo. Tienen que ponerle harto ánimo a los chiquillos del Team Kelvin. Yo soy del Team Calavera de Conbarbalá. Y tenemos 4 pilotos que están en el ranking también de los categoría 65. Y los otros 3 son mamadera. ¿Cuáles son los nombres? Maximiliano Helve, Gaspar Saavedra, Agustino Valle y Ignacio Saavedra. Mi nombre es Alejandro Helve, también corrí al Zonal Norte, pero me dediqué a los estudios, así que dejé de lado el deporte. Oye, ¿qué te parece el montaje del campeonato? Está súper bonito, estaba viendo el especial, está súper rápida. Espero que sea una buena fecha y que saquen adelante esta fecha de Ovalle, el club, que son hartos amigos conocidos y buenos pilotos. Hola muchachos, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ignacio Bundaca. ¿Y cómo está? Luciano. Luciano. Bueno, ¿a qué vienen y qué expectativas tienen? A ver, pues a presenciar el espectáculo de acá. Somos de acá, del sector, ¿ya? De Camarico Chico, un pueblo más acá, cerca. También motociclistas, porque sí. Andan con su carro. Sí, hay que venir al deporte, hay que venir más o menos listo. ¿Ustedes practican el enduro? No, yo no. Tengo moto, pero para el trabajo no. ¿Pero qué te parece que este tipo de campeonato se desarrolla aquí en la zona? No, espectacular. Hace rato que no vi algo por estos lados. Oye, ¿qué te parece el montaje de todo esto? No, bueno, de primer nivel. Pues como en todas las fechas, los zonales, pues Maitencillo, en Punitaki, la última que hubo. Ahora que le dieron la oportunidad acá, porque hay terreno, así que es bueno. Ojalá que se vuelva a hacer acá, ¿no? Sí, pues hay terreno, como les digo, así que es buena organización también. La gente coopera. Mañana se va a ver qué tal. Eso. ¿Sí? Mañana se ve quién es quién. Quién es quién, claro. En la cancha se ven los gallos. Listo, muchas gracias. Claro, gracias. Esta es una de las etapas que se vive puntualmente previo a lo que es el desarrollo de la competencia y sobre todo a lo que es el desarrollo del entrenamiento. El análisis previo, primero, antes de vestirse, pero me imagino que por su cabeza debe estar transitando un montón de ideas, porque la idea es, ojalá, mañana coronarse y quedar en lo más alto del podio. Señores, la voz autorizada y la opinión de lo que puede llegar a suceder mañana, el señor Andrés Naín Chaguán, hombre que representa Enduro Pro, y estas son sus palabras. Andrés, ¿cómo te va? Te veo tranquilo, previo a lo que va a ser el desarrollo. Creo que estás en el análisis de lo que es el circuito y de lo que va a ser el día de mañana, ¿verdad? Estoy muy contento de estar acá con todo el equipo. Hemos corrido todo el año. Quiero coronarme campeón, obviamente. Ya mañana, si salgo primero, yo creo que me coronaría campeón del Zonal Norte, en Super Experto. Vengo tranquilo. No he entrenado mucho, llegué de vacaciones la semana pasada, pero contento, o sea, la vida hay que disfrutarla, las motos, todo, con los amigos, que es lo que más me gusta, y a pasarlo bien arriba de la moto, y si uno lo pasa bien, le va bien, compadre.
Acabas de dar dos tips muy importantes, que es la vida hay que disfrutarla y con las motos y los amigos. Previo a lo que va a ser la partida, ¿qué siente Andrés Naín Chaguán ahí adentro, visceralmente? ¿Qué siente en este espacio de silencio, en este espacio de pensar mañana, previo a la partida, cuando el cronómetro está en cero y el semáforo aún en rojo, previo a que se ponga en verde? Bueno, lo único que se viene a la mente es acelerar y que no te pillen, obviamente, preocupado, pero después uno se va soltando y a medida va fluyendo y ahí ya se da todo y ojalá salga todo bien. Pues... Andrés, para mañana la mejor, Dale Deportes te dice y la gente de Nortevisión te dice, te desea lo mejor para vos. Buena suerte, buena carrera. Señores, la palabra autorizada del señor Andrés Naín Chaguán, que tiene un sueño, que tiene una esperanza, que tiene un objetivo. Mañana, ver caer la escocesa blanca y negra sobre la rueda delantera para decir que se alcanzó una meta, que se cumple un objetivo. Ojalá, mañana, en el escenario mayor, en el podium, a lo más alto, el señor Andrés Naín Chaguán en la categoría Super Sport. La mejor para vos, Andrés. Dale. Capitanes de embarcación, y si tenemos capitanes de caballería con nosotros, quien fue señalado como el capitán de la caballería en el SIC Day 2018, campeonato del mundo que se realizó en Viña del Mar. La palabra autorizada para recibirlo y por qué no saludarlo, señor Juan Pino. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, esto para Nortevisión. Un agrado que estés con nosotros, saludarte, y al público lo vamos a presentar. Este es el capitán de caballería del grupo de la caballería Enduro Pro. Juan, tu equipo está listo para mañana competir. Sabemos que te partiste en dos. Te partiste en dos porque sos parte de dos campeonatos. Pero mañana uno de ellos puede coronarse campeón. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes y bienvenido al Zonal Norte. Hola, amigo mío. Muchas gracias. Aquí estamos ya una vez más comprometidos con el Norte. Y tal como lo dice aquí nuestro amigo Omar, sí, teníamos dos campeonatos, nos tuvimos que dividir. Fuerza, hay una parte en el Lampa y el otro fuerte acá en el Norte. Así que estamos más que felices. Digamos, ya hace un ratito, ya paramos lo que es carpa con harto viento, pero se ve bien entretenida la cosa, así que más que felices todo el equipo a pasarlo bien. Esa es la idea. Capitán de un equipo de más o menos 25, 28 pilotos. Me voy a ir un poquito a lo íntimo y te voy a tocar las fibras ahí. ¿Qué siente Juan Pino como capitán y líder de este Enduro Pro, donde mañana uno de sus pilotos, uno de ellos, puede estar en lo más alto del podio de la categoría Elite, de la categoría Super Sport, de experto, perdón? Mira, más que nada con Naín venimos haciendo un trabajo ya hace bastante años. Es un buen piloto y la idea es que mañana le vaya bien y pueda bajar el telón, apagar el motor con la cuadrillez, como dices tú, en la rueda delantera ganando. Ojalá que se den las cosas. Siempre he dicho, esto no se termina hasta que se baje la cuadriculada, así que vamos a ver qué pasa. También tengo a Jesús, que también puede cerrar en promocional, así que va a estar bien entretenida la cosa. Pero lo ideal, como siempre digo, las carreras se terminan cuando baja la cuadrícula. Así que a esperar la verde mañana, a ver qué pasa. La última y te dejo. Juan, visceralmente, emocionalmente, ¿qué es el enduro para Juan Pino? Bueno, para nosotros, Juan Pino, como tú lo queréis decir, nosotros somos un team que recorremos todo Chile, tal como lo dicen. Hemos estado en el Mundial, hemos estado en diferentes fechas, próximo fin de semana está en el Red Bull, pero para nosotros el enduro es vivir la pasión de esto, la loca esta vida de estar arriba un motor, disfrutar la naturaleza y compartir con los amigos, con familia, eso es el enduro para nosotros o para mí personalmente. Lo vivimos de la mejor manera, ¿sí? De la mejor forma, transmitiendo las carreras en vivo, preparando las motos en el local, haciendo todo alrededor de la moto. Las palabras de Juan Pino, un líder de equipo, un capitán de caballería. Señores, igual, el enduro para nosotros es lo máximo. Dale.
la típica leyenda de Robin Hood, que nada, luchaba puntualmente por los desposeídos. Robin Hood tenía un acompañante y ese acompañante era el pequeño Juan. Así lo apodamos, porque en el metro 96, creo no equivocarme, y en la tremenda estructura de su físico, así lo apodamos. Pequeño Juan, hombre que representa también al Enduro Pro, un agrado que estés con nosotros. Pequeño Juan, te voy a seguir con el apodo, porque es así cariñosamente como te decimos. ¿Qué sientes estar en la octava fecha aquí en Ovalle? Y nada, ¿qué se siente ser parte de Enduro Pro? Bueno, primero que todo, ser parte de Enduro Pro es un orgullo, es un gran equipo, uno de los más poderosos, tanto uno de las fechas de enduro más importantes, que son el Zonal Centro y ahora también el Zonal Norte, Lampa Fondo. Tuve el gran agrado de participar con ellos en el Sick Day y este año ha sido completito, un poco libre de las lesiones y recuperándome de las lesiones que tuve en un principio, y he podido ir a todas las fechas del Zonal Norte y nada, a disfrutarlo cada fin de semana y en la semana entrenando con los amigos. Estamos tratando de hacer una cosa diferente, por ahí nos podemos llegar a preguntarte un montón de tips respecto al circuito, respecto al deporte. En este caso nos enfocamos en otro lado. ¿Qué siente el pequeño Juan en ese metro 92 y casi 112 kilos? ¿Qué siente por este deporte? ¿Qué podrías reflejarle a toda la teleaudiencia? ¿Qué es este deporte para vos? Para mí este deporte se basa como en una pasión, en un estilo de vida. Trabajo, trato de escapar luego del trabajo para poder entrenar para este deporte, harta bicicleta y después complementarlo con moto el fin de semana. Es mi principal apoyo, son mis amigos, con los cuales comparto tardes, fin de semanas, y es lo máximo. O sea, como lo dije antes, es un estilo de vida. Para mí hoy día el enduro es un estilo de vida. Se basa toda la programación de la semana en dejar el tiempo para juntarse con los amigos y poder endurear. Señores, seguimos escuchando de muchos de los pilotos que les estamos haciendo la pregunta y en cada una de las frases sale amistad, en cada una de las frases sale juntarnos, esta pasión divertido. Nada, si tenés el interés y tenés las ganas de sumarte a este deporte, vení. Estos son los objetivos. Amistad. Esto es el enduro.